Muy buenas jumpers, bienvenidos al canal, bienvenidos a Jump and Roll, mi nombre es José y hoy vamos a ver qué pasaría si saltases 5 minutos al día durante todos los días. ¡Vamos a ello! Seguro que te estás preguntando cómo te puede beneficiar saltar a la cuerda solo 5 minutos al día. La verdad es que esto no hay que verlo como entrenamiento, sino como una herramienta o un pequeño mini reto para poder conseguir tus objetivos. Esto es crear un hábito. Existen estudios que dicen que para crear un hábito tiene que darse un periodo de tiempo de entre 21 a 66 días, que es lo que más o menos tarda en crearse nuevas neuronas que nos permitan realizar este hábito. Pero la verdad es que no solo va de tiempo, sino que también va de constancia, de tener ganas y sobre todo que este nuevo hábito te guste. Así que si eres capaz de saltar durante un solo mes 5 minutos al día durante todos los días, créeme que habrás conseguido mucho. En primer lugar, vas a conseguir desarrollar disciplina. Y como dije antes, la creación de un hábito. Eso está muy bien para la gente que está empezando, que suele dar pereza hacer ejercicio o poner excusas de falta de tiempo. No me digas que no tienes 5 minutos para poder saltar todos los días. En segundo lugar, vas a conseguir que tu cuerpo libere endorfinas. Y con ello vas a conseguir conciliar mejor el sueño, reducir el estrés y además mejorar tu autoestima, estar más contento y más sano. En tercer lugar, después de un mes habrás conseguido mejorar tu salto, ya que el cuerpo irá acostumbrándose a coordinar los brazos y las piernas. Incluso serás capaz de saltar con los ojos cerrados. En cuarto lugar, quiero que sepas que saltando solo 5 minutos a la cuerda no vas a conseguir un cambio físico espectacular, como prometen muchos vídeos de YouTube, con poco tiempo y poco esfuerzo. Esto no se basa en eso, se basa en crear un hábito y ver el deporte como algo que te gusta hacer y no como una obligación, para sentirte más sano y más contento. Lo más probable es que si empiezas con este mini reto quieras ir progresando y saltar durante más tiempo, lo que va a provocar que de forma inconsciente quieras hacer más ejercicio. Por último, si aún no saltas a la cuerda, te propongo hacer este reto de solo saltar 5 minutos al día durante un mes. Me gustaría ver hasta dónde llegas, qué cambios has visto y si te ha motivado. Así que dejadme en los comentarios si os animáis a hacerlo y nos vemos en el siguiente... Bueno, esperad, falta algo muy importante, ¿no? Como no, os dejo una rutina ahora al final del vídeo para que la podáis practicar. Por cierto, no os olvidéis de darle un gran like y suscribiros si os ha gustado el vídeo. ¡Hasta luego, jumpers! From
me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I. To the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away, but I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away. But I'm a heavyweight. Si os ha gustado el video, Jumpers, dadle un gran like, suscribiros, poned un comentario y nos vemos.